veces que entrevistamos a Daisy nos hacía entender que esa deposición era para debatir y para hacerle preguntas a Mayeli sobre el dinero que supuestamente ella le debía, pero mentira, porque al salir yo le pregunto a Mayeli, Mayeli, las personas están confundidas y quieren saber exactamente de qué se trata esta audiencia. Entonces ahí Mayeli fue clara, tajante y dijo, estas deposiciones son para hacerme preguntas del acoso que me hizo la pareja de Daisy. Entonces, respecto a esas declaraciones que dio Mayeli de que ellos son unas personas peligrosas, han salido centellas, muertos, ha salido esa cosa apestosa de ya sabes de dónde, porque no les gustó, parece absolutamente nadita, que Mayeli dijera que son personas peligrosas. Y obviamente el que rompió el silencio fue Juan Ramírez, la pareja de Daisy Cabral, y escucha todo lo que dijo. Y ahorita debatimos. Adelante, señor productor, por favor. La verdad, más que nada, que salga la verdad a la luz. El dinero no es lo que me interesa a mí. Lo que a mí me interesa es limpiar mi nombre, mi imagen. Yo tengo hermanas, yo tengo primas, yo tengo una madre también. Yo tengo también a empleadas que son mujeres. Y eso es lo único que puedo decir. Entonces, por teléfono me dice precisamente Juan Ramírez que él no quiere dinero, él lo que quiere es limpiar su nombre. Le pregunto si él lo que quiere es limpiar su nombre después de que Mayeli le acusó de en una noche en Las Vegas que estaban en octubre del 2018 de aprovecharse de que su esposa Daisy estaba tomada de copas y subió a la habitación de Mayeli y la intentó supuestamente forzar a tener sexo. Y le quiero preguntar si eso es verdad y si eso es lo que quiere limpiar. Veamos. Mira, déjame hablar bien claro contigo. No puedo hablar sobre el asunto cuando es algo que tú sabes que es muy delicado. Obviamente yo no puedo hablar de eso y lo que sí te puedo decir es que yo jamás ha sido un peligro para tus hijos, para ella. Ella es la que tiene a sus hijos adentro de su casa con hombres encuerándose, bajándose los pantalones, pero yo soy el peligro. Ahora tú dime. ¿Tú piensas que eso está bien, que haya hombres adentro de su casa bajándose los pantalones? Él se refiere obviamente a los videos que le molestaron a Lupillo de una fiesta en casa de Mayeli donde estaban jugando y donde alguien, en una particularmente en un restaurante, se bajó parte de los pantalones y mostró parte del trasero. Entonces yo le digo, hablando de eso, de Lupillo, qué raro llamaron a Lupillo a declarar en contra de Mayeli, en este caso de abuso sexual en contra de Juan Ramírez, y dice, o sea, le digo yo, Lupillo en ese testimonio de alguna manera te favorece a ti, Juan. Ahora Lupillo trabaja con ustedes, ¿por qué? Yo no miro apoyo si él está contestando con la verdad en lo que viene siendo una deposición. Yo no, como te dije, no tengo ninguna comunicación con él y no puedo comentar. A mí no hay nada que decir al respecto de eso. Entonces, le digo yo, Mayeli me dijo hoy que está dispuesta a someterse a un detector de mentiras para demostrar que tú sí intentaste abusar sexualmente de ella. ¿Tú también estarías dispuesto a someterte a un detector de mentiras? A su debido tiempo, me imagino que mis abogados están encargando del asunto. Ellos son los profesionales, yo no. Y eso es lo que yo estoy pidiendo sus instrucciones. Wow, mi querida Natalie. Muchas cosas que debatir y la verdad me encantaría escuchar, señor productor, los comentarios de nuestro quinto conductor. Señor director, póngame por favor los comentarios. Mira, Citrali, vamos a debatir muchas cosas. Hay un punto muy importante que queremos aclarar y debatir. Escucha muy bien lo que él dice, que él no habla con Lupillo Rivera. ¿No se te hace raro que si su mujer o su pareja negoció con Lupillo Rivera, él no hable con Lupillo Rivera? Abrimos debate. Acuérdate que el maestro Julián, en las cartas del tarot, salió que Daisy estaba pasando por una situación sentimental muy fuerte y que había una separación de pareja. Entonces, con estas declaraciones que está dando Juan, al él no hablar con Lupillo, a él no negociar con Lupillo, ¿es porque no está con Daisy? ¿Es porque ya no se junta con Daisy? Porque todas las decisiones de la empresa de Bella al Natural lo hacían en conjunto los dos. Uh-huh. ¿Por qué en esta negociación, mi querida Citlali, no está Juan Ramírez? Me pregunto, le pregunto al pueblo, te pregunto a ti, ¿qué opinas de eso? ¿Qué tan cierta fue la predicción del maestro Julián de que ella ya no pudiese estar con Juan Ramírez?
Pues mira, lastimosamente esa situación le está afectando muy, pero muy fuerte y de una manera demasiado negativa a Daisy Cabral. ¿Por qué? Porque es su pareja o fue su pareja a quien están acusando de algo muy escandaloso, muy fuerte. Y entonces, si esto llegara a ser cierto, ¿te imaginas cómo puede quedar ella? A mí la que me preocupa es eso, el hecho de que si esto llegara a ser cierto, la gente va a hablar de ella, no están hablando de Juan. Es más, ni siquiera él está llegando a los juzgados a enfrentar estas posiciones, sino que ha sido ella la que ha dado la cara. Entonces, sí está un poquito rara la cosa, porque como tú dices, y eso es lo que yo iba a decirte ahorita justamente, yo me recuerdo que ellos hablaban del hecho de que las decisiones de la empresa las discutían ellos, las hablaban, trataban de resolver de la mejor manera posible para que la empresa se viera bien. Entonces, ¿cómo es que una decisión como el incluir a Lupillo Rivera no es algo que se haya discutido entre los tres? Porque se tuvo que haber sido una plática para llegar a un acuerdo entre los tres. Entonces, si él no ha hablado con él, quiere decirle que puede haber un problema ahí, que Daisy ya no quiere que él participe en las decisiones de la empresa. ¿Y por qué será esto? Es una situación bastante, pero bastante compleja y delicada, porque se están hablando de una acusación muy fuerte y yo no puedo afirmar si es cierto o no, pero creo que es algo demasiado para que Mayeli lo inventara. Porque ir al juzgado, saber todo ese proceso que va a pasar para que al final del día a ella le digan o que resulte que es una mentira, no veo la lógica de que ella pudiera inventar algo así. No la estoy defendiendo, ni estoy diciendo que sea cierto, simplemente que no entiendo, si esto fuera mentira, por qué ella lo haría. Si la que va a terminar peor, la que va a terminar siendo vista como una mentirosa, sería Mayeli. Exacto. Y mira, mi querida Citlali, me gustaría que retomáramos, porque es algo, un punto muy importante sobre las declaraciones que dio Juan Ramírez. En Las Vegas, cuando ellos andaban de amigos con Mayeli Alonso, Jesús Mendoza, Daisy Cabral y Juan Ramírez, estaba todo el tiempo Juan con Daisy. Yo me pregunto, y le pregunto al quinto conductor, ¿por qué Juan Ramírez declara en esta entrevista que él no ha hablado con Lupillo, que él no tiene nada que ver con Lupillo? Tampoco, si ustedes, hay que tener memoria, y me he puesto a analizar lo que dijo el maestro Julián en sus cartas, tampoco Juan estuvo en la conferencia que dio Daisy con Lupillo, tampoco Juan ha llegado a las deposiciones que ha ido Daisy a enfrentarse con Mayeli, cuando siempre ellos andaban juntos, siempre ellos andaban juntos porque el negocio lo habían construido los dos. Juan siempre la apoyaba en todo a Daisy. ¿Qué es lo que está pasando en esa relación? ¿Por qué Juan dice que él no tiene nada que ver en la negociación que hizo Daisy Cabral con Lupillo? Me preocupa y me da que pensar lo que dijo el maestro Julián en sus cartas del tarot. A mí me encantaría que Daisy, hablarle a Daisy, que nos explicara esta situación. ¿Por qué Juan dice que él no habla con Lupillo si todas las negociaciones que ellos hacían en respecto a la empresa lo hacían juntos? Otra cosa que quiero que debatamos, mi querida Citlali, lo que se están agarrando, como lo que está declarando Juan, de que ella tiene a hombres en su casa, chalala, chalala. Yo pienso que es como hablar del agua y del aceite. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Si esto fuera cierto y si fuera verdad, porque eso no lo estamos diciendo nosotros, a nosotros no nos consta, este supuesto abuso que Juan tuvo con Mayeli, y si Mayeli se vio metida en ese momento, se vio con miedo, se vio que este hombre, como dice ella, se le echó encima. No tiene nada, absolutamente nada que ver un juego donde dos personas se están divirtiendo y se están bajando el pantalón a un hombre que quiere hacer agresión de género con una mujer. Son dos cosas totalmente diferentes y no tiene nada que ver una cosa con la otra si esto fuera cierto, mi querida Citlali. ¿Qué dice el pueblo, señor? Bueno, Pulso? María Valderas dice, y yo me imagino que se puede presentar, si se puede presentar el video del hotel. Ah, muy, muy buen punto. Se puede quizás presentar el video del hotel cuando él entró al cuarto. Sí, si entró al cuarto es porque hay una buena evidencia. Claro, claro. Claro, el video de que entró al cuarto tiene que existir, porque en los pasillos, mi querida Citlali, de los hoteles siempre hay cámaras. En el cuarto no, pero en los pasillos sí. Entonces, esa sería una muy buena evidencia. Claro, y Orlando Vázquez dice, el trato es de Daisy y Lupillo. Yo pienso que este Juan es punto y aparte. No, porque Juan siempre negociaba en todas las decisiones de la empresa. Siempre él estaba presente en todas las negociaciones de la empresa. Incluso se dice
que cuando Mayeli Alonso y Daisy Cabral empezaron a hacer el negocio y les empezó a ir bien, Juan Ramírez quería ser socio de ellas, pero Mayeli no estuvo de acuerdo porque supuestamente Mayeli tenía mucho miedo por lo que Juan le había hecho. Entonces, si Daisy iba a ser una decisión tan importante de trabajar con Lupillo, Juan Ramírez como su esposo, como su pareja, sí tenía que estar presente y sí tenía que opinar, Citlali, de las decisiones de la empresa, porque la empresa la han construido los dos. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Es por lo mismo. No es porque de repente Juan entrara a la jugada, sino que ellos empezaron juntos con lo de Bella Natural y entonces se espera que ellos estén de acuerdo en cada unión que están teniendo con cada persona que decidan agregar al equipo. Eso es lo raro. No es tanto es el hecho de que ni siquiera haya habido una presentación, porque así es como lo está declarando él, como está haciendo entender, que no uh-huh. se habla en lo absoluto. Entonces, yo creería que al menos en las reuniones él estuvo presente como para tomar la decisión que llevó a cabo. Decía, que a menos de que ella... Que iban a llevar a cabo en el producto, perdón que te interrumpa, Citlali, pero tenía que estar él. Y ahí lo que él está diciendo, uh-huh. y lo estamos hablando aquí porque él lo declaró, dijo, yo no he hablado con él, yo no tengo nada que ver. Entonces, él está diciendo que la negociación tampoco estuvo presente. Uh-huh. Porque él lo hubiera dicho, yo estuve presente en la negociación del producto que estamos trabajando con Lupillo, pero después de eso yo no tengo nada que ver. Pero él fue tajante y sonante y constante que él ni habla con Lupillo, que ni ve a Lupillo y que ni sabe nada de Lupillo. Entonces está muy raro esa situación. Sí, señor. Por ahí dice María Valderas, y qué casualidad que el poco hombre de Lupillo los ayude a ellos en la deposición y ahora ya tienen negocio juntos. Es increíble esa situación, ayer la hablamos muchísimo, Mayeli está muy dolida, sus hijos están muy dolidos, sobre todo Lupita, por esta situación de Lupillo, la verdad lo hemos hablado mucho. Váyanse a nuestro canal de YouTube, el día de ayer, mi querida Citlali, le hablamos casi por una hora con Mayeli Alonso y nos contó cosas súper importantes, cosas muy profundas. Mayeli vino dispuesta a hablarlo todo y a contarnos todo y hablar con el corazón en la mano, y lo hizo por la confianza, por el respeto, por el cariño que nos tenemos desde hace muchísimos años. Y Mayeli decía un punto muy importante y me lo dijo a mí, me han dado como piñata en ese programa, y sí lo hemos hecho, Citlali, pero lo que nunca hemos hecho nosotros en este programa, y tú me podrás apoyar en esta situación, nunca hemos hablado de sus hijos, nunca nos hemos metido con sus hijos, porque nosotros respetamos esa parte. Pero ahora, como dice ella, se están metiendo con mis hijos, con la emocional mental de mis hijos, y yo tengo que salir a defender esa situación claro. de mis hijos. Pues es que en realidad no es que nosotros demos duro a ningún artista, nosotros hablamos de lo que ellos hacen y basado en esas acciones damos nuestra opinión. Si se dan cuenta, hay veces en las que mi querido Ángel y yo no estamos de acuerdo y damos nuestras opiniones, al igual que ustedes dan su punto de vista, que es válido en todo sentido. Nunca buscamos atacar o herir a la persona. Si tal vez nuestras palabras llegan a tomarse de manera que no, eso ya está fuera de nuestras manos, pero nosotros lo que queremos es informarles a ustedes de las situaciones que están ocurriendo, y en este caso de Mayeli se ha dicho lo mismo, pero hemos, así como cuando hemos hablado de las cosas malas que pantalla. Ella ha hecho, también hemos hablado de lo bueno, y últimamente hemos visto cómo Mayeli ha cambiado y